Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches a todos. Buenas noches, solo me confirman si están escuchando. Buenas noches, sí se Bueno, escucha. Buenas noches, sí se escucha. gracias. Sí, nomás es como no tenía devolución, entonces dije yo, no sé si me estarán escuchando. Muchas gracias. Solo vamos a dar unos segundos más y vamos a iniciar. Gracias. Bien. Nosotros continuamos. A pesar de que ya ustedes terminaron la plataforma, ya hicieron lo que correspondía por una parte, pero nos hace falta esta otra parte. Ya usted revisó el contenido que corresponde para este día. Ese contenido en mis cuentas yo ya lo cubrí.
Me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda respecto a este tema de la modificación de los datos de una tabla. Porque como les digo, este tema ya lo estuvimos practicando, más si ustedes tienen alguna pregunta adicional, pues pueden hacerla. Yo igual voy a trabajar con algo muy parecido. No voy a desarrollar exactamente esto, porque esto ya lo vimos en algún momento, incluso el video. No sé si alguien desea que veamos el video o lo saltamos y yo pues continúo con un contenido similar a este. Para el que desee que veamos el video, me puede dejar su mano mostrada para y así entender y vemos el video si gustan, si me deja su mano mostrada, si no, yo continúo con un contenido similar. Ok. Sí, en efecto, me lo esperaba, ¿verdad? Ya es un contenido que vimos. Entonces, el contenido propuesto que yo traigo para este día es parecido a eso, lo vimos un poco. Este tema lo va a profundizar en niveles posteriores, más podemos ver alguna parte introductoria del tema de las tablas dinámicas. Si bien es cierto, al igual que este tipo de tablas, no son muy difíciles, igual las tablas dinámicas son temas sencillos. Pero habría que revisar algunas cosas y eso es lo que quisiera que viéramos en este momento. Igual, este es un archivo que usted puede verlo en las plantillas. Cuando usted busca plantillas y escribe tablas dinámicas, le aparece este archivo. Lo tiene disponible en su Excel. Y aparece este contenido. Lo vamos a ir revisando. De pronto hay algunas sugerencias que nos pueden servir. De hecho, son muy útiles. Realizar la primera tabla dinámica. Pues ya lo hemos dicho, a lo mejor ya lo experimentó, que no es complicado. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas que, para que no se nos pasen por alto. Aquí podemos ir navegando en este archivo, presionando los botones que están ahí. Estos botones usted, si ya los hace, qué bueno, si no los va a aprender a hacer. Igual, esto no es complicado, pero si usted quiere hacer su libro y presentar sus hojas navegables como se ve en este archivo, igual puede hacerlo. En la primera hoja tenemos qué es una tabla dinámica. La tabla dinámica lo que hace entonces es resumir datos. Y no tenemos que hacer como procesos complicados, como escribir fórmulas, por ejemplo. Tenemos una tabla, en esta tabla se muestra una columna de fecha, comprador, que están repetidos, tipo y el importe. Esta es la tabla original. La tabla dinámica lo que hace es resumir los datos. Y eso lo vemos en las imágenes que están acá. Eso lo tenemos en la hoja 1. Y aquí podemos verlo. Aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. Y aquí solo nos aparecen 3, es decir, como cuando veíamos lo de registros únicos. Que si bien aquí se repiten, pero estamos hablando del mismo comprador. Y lo que hace, por ejemplo, mamá, aparece
tres veces. Y lo que está haciendo en este caso es, aquí solo aparece una vez, 74 más 235 más 235. Entonces, lo que aparece es una suma que lo podemos verificar en la parte de abajo, en la barra de estado. Aquí dice que la suma son 544 cuando seleccionamos las celdas. Y lo tenemos en la tabla dinámica. En la siguiente hoja, ya sea que vaya navegando por estos botones o presione directamente en el número de la hoja, vimos anteriormente un ejemplo sencillo, tal como lo vemos y lo leemos. Este ejemplo es un poco diferente. Lo que hace es mostrar el desglose de los gastos por tipo de compra y por comprador. En la tabla anterior nomás nos aparecía comprador y suma. En esta tabla nos aparecen los compradores ya no en filas, sino que ahora nos aparecen en columnas, pero que aparte de los compradores nos aparece el tipo de compra. Y ya aparece desglosado. Esto también es una tabla dinámica que se le va dando forma de acuerdo a la necesidad. Si bien aquí dice que es un total, en la barra de fórmula no aparece como fórmula, porque es un proceso de tabla dinámica que posteriormente veremos cómo se desarrolla. En la siguiente, también usted va a ver más detenidamente, más adelante, los gráficos dinámicos, que por supuesto ya sabemos que un gráfico nos representa la información de manera más visual. Pero esto se profundizará más adelante. Aquí, por ejemplo, en el eje vertical, en el eje de las Y, se está mostrando el tipo de compra. En el eje horizontal de las X, los importes o los valores que representan el tipo de compra. Cada color del tipo representa al comprador. Es igual sencillo de leerlo. Igual, gráficos se verán más adelante, tanto aquí en este curso un poco, como en el siguiente. En la hoja 4, mire que lo recomendable para crear una buena tabla dinámica es asegurarse que los datos tienen el formato adecuado. Como por ejemplo que las columnas tengan nombre, casi siempre nuestras tablas van a tener encabezados representativos del contenido. Asegurarnos que no existan filas duplicadas ni celdas en blanco. ¿Cómo nos damos cuenta? Ya usted sabe cómo se va a dar cuenta si hay valores duplicados o si hay celdas en blanco. Usted ya sabe cómo darse cuenta de eso en su base de datos. Entonces, antes de crear una tabla dinámica, nos aseguramos de esas dos cosas. O de tres cosas, o de varias cosas. Por ejemplo, que la fecha tenga su formato fecha. Que el importe, si estamos hablando de dinero, tenga su formato de dinero. Entonces, en Excel, a las columnas de la tabla les llamamos también campo. Cuando se habla de bases de datos, se habla de un conjunto de datos ordenados de forma matricial, compuesta por filas y columnas. Y en una base de datos, a una columna, también se le conoce con el nombre de campo.
Aquí hay una información adicional que por qué se usa la palabra campo. Se trata simplemente de un término tradicional usado al trabajar con datos y bases de datos. Cuando ya se tiene, se desarrolla un tema en particular de bases de datos, ese es el lenguaje más conocido. Casi nunca se le nombra columna, sino se le nombra campo. Ingeniera. Dígame. Las tablas dinámicas entonces solo se pueden trabajar con formatos tablas, no con rango normal, ¿verdad? Fíjese que sí se puede. Sí se puede, porque de hecho, si yo me ubico, bueno, esto sí es una tabla, pero no necesariamente. ¿Usted puede tener una tabla normal sin que tenga un formato como tabla y le va a funcionar la tabla dinámica? Entonces, no necesariamente es ese formato. Sino que también con las tablas tradicionales, que son las que empezamos a hacer cuando trabajamos en Excel. Bien, entonces, esta es como información adicional que debemos saber. A veces decimos, sí, las cosas son sencillas, y la verdad, sí, son sencillas, no llevan tanto, pero de pronto hay alguna recomendación que es bueno que la sepamos. Entonces, en la siguiente hoja, la número 6, el nombre de los campos acá es fecha, comprador, tipo e import. En este caso dice que como el campo más importante es el import, porque muy probablemente hablar de cantidades, nosotros quisiéramos sumas, promedios, valores máximos, valores mínimos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una columna de importes o una columna numérica o campos numéricos, queremos hacer como varias comparaciones. Entonces, este es como en este ejemplo el campo más importante. En la hoja 7, aquí se ha hecho ya una, esto es una tabla con formato tabla y esto es la tabla dinámica. Aquí dice, puede que no lo parezca, pero se trata de una tabla dinámica. Esto es una tabla dinámica, ya lo veremos. De hecho, ya hemos visto un poco. Entonces, ese es el total de los importes. Sin que yo hubiese hecho una fórmula. Me ubico en este total y veo que en la barra de fórmulas tampoco está. Y ya nos vamos a dar cuenta cómo es que se hace esa suma. Sumamente sencilla. Selecciono los números y ya sabemos nosotros que en la barra de estado, aquí en la parte de abajo, aparece la suma de los números seleccionados. Y en efecto es lo que tenemos aquí, que es la suma del importe. Vamos en la siguiente. ¿Por qué es útil hacer una tabla dinámica tan pequeña? Porque pone énfasis en el concepto de campo de valor de la tabla dinámica. Si uno de los campos de sus datos contiene valores numéricos, una tabla dinámica lo puede totalizar. Al hacerlo, se denomina campo de valor de la tabla dinámica. Y aquí está. En esta tabla, el campo que contiene valores numéricos. Y esto que lo convierte a un campo de valor, que lo que está haciendo es una suma. Porque así se ha configurado. Pero de pronto necesitamos, como les decía, otro tipo de cálculo. Y lo podemos elegir en las opciones de tabla dinámica. Y podemos notarlo. Si yo me ubico en una de las celdas de esta tabla, veo la pestaña de diseño de tabla. Que ya conocemos. Si me ubico en esta tabla que no lo parece, pero usted puede observar que se activa la pestaña Analizar tabla dinámica
con sus opciones particulares de tabla dinámica. En la hoja 9. Si agregamos condiciones que desglosan o dividen el campo de valor, ahí vamos modificando ya las tablas de acuerdo a una necesidad. En esta tabla dice que se ha agregado una condición para dividir por comprador. En las anteriores solo se tenía una suma. Aquí no se sabía quién era el comprador. En cambio, acá sí. Ya se ha agregado una condición y, por supuesto, el campo de valor. Y aquí dice que hay otra versión de la tabla dinámica. Si yo no necesito ver en la tabla los compradores, sino que no me interesan los compradores, me interesa el tipo de compra. Aquí, por ejemplo, hay un rubro de comida que se repite. Entonces, en la tabla dinámica lo que hace es resumirlo. 235 y 235, eso suma 470. Entonces, esta es otra versión del campo tipo y, por supuesto, el campo de valor. Otro término de las tablas dinámicas. Las condiciones que hemos agregado hasta ahora se denominan campos de fila de tabla dinámica. En estos ejemplos, el campo de fila desglosa o divide el campo de valor. Entonces, ahí también nos indica el campo de fila y el campo de valor. A ver, entonces, para elaborar una tabla dinámica es sumamente rápido. Dice primero empiece con datos buenos, o sea, lo que se nos decía en una de las recomendaciones, casi siempre estas plantillas están llenas de recomendaciones, como para no cometer muchos errores a la hora de la ejecución. Primero empiece con datos buenos, ya está revisado. La base de datos ya está revisada. Aquí dice un campo de fila se desglosa, un campo de valor. Es un tanto repetitivo esta información que está acá. Pero para que se nos quede como bien presente. Al crear una tabla dinámica, en un momento verá la lista de campos. Y aquí esto es lo que vamos a ver posteriormente. Estos son los campos. Vea que aparece aquí los campos que contiene la tabla. Más no es una simple lista. O sea, no son valores estáticos. Como su palabra lo dice, son valores dinámicos. Entonces aquí están los campos que se utilizan, que son los mismos que jala de la tabla. Ahora nosotros decidimos qué queremos hacer con esos campos. Si esos campos los queremos como filtro, son cuatro áreas que vamos a encontrar en las tablas dinámicas. ¿Qué valores son los que queremos en columnas? ¿Qué datos queremos en filas? Y aquí en valores vamos a arrastrar, porque estos valores de aquí se arrastran a las diferentes áreas que nosotros necesitamos hacer como las combinaciones o las comparaciones posibles. Entonces, en los valores, usualmente traemos valores numéricos aquí. Entonces, aquí, digamos que aquí no se ha visto un ejemplo de filtros. En las hojas anteriores no se vio un ejemplo de filtros, pero sí se vio un ejemplo de columnas. Cuando, si nosotros quisiéramos que los compradores aparecieran en columnas, entonces yo arrastro el campo comprador para columnas. Arrastro el campo tipo para filas. Y lo del importe, los valores numéricos los vamos a poner en esta área. Y vamos a ver qué tipo de tabla podemos utilizar filtros. Aunque aquí también se puede utilizar filtros. Podemos arrastrar comprador para filtro y también tipo para filtro. Para que se cree un filtro y así nos vaya mostrando lo necesario
Dice no lo haga ahora, pero en un par de pasos trabajará con una tabla dinámica. Lo primero que hará es crear un campo valor. Para ello arrastrará el campo importe al área de valores. Aquí dice un procedimiento recomendado. Si en algún momento no está seguro de cómo empezar una tabla dinámica, piense en crear primero el campo valor. Ese es como el que no cambia, ¿verdad? El campo valor va a ser el campo que refleja datos numéricos y ese sin duda va a ir en el área de valores. Los mejores campos para campos de valor son los que contienen cantidades numéricas. En este ejemplo, importe es el mejor. Los demás campos, fecha, comprador y tipo, no contienen valores numéricos, por lo que no son los mejores para el campo de valor. Entonces, iniciamos teniendo claridad del área de valor. Y aquí está, ¿verdad? Arrastra hacia abajo hasta valores. Después de arrastrar el campo al área de valores, aparecerá suma de importe al final de la lista de campos de la tabla dinámica. Y aquí está. A veces Excel no tiene espacio suficiente para mostrar el nombre completo, que es suma de importe. Lo podemos ver aquí. Y nos van a aparecer unas opciones. Porque hay una flechita, si usted lo puede observar. Al crear un campo de valor, se suma el campo importe y se crea una tabla dinámica pequeña como esta, que ya lo vimos. Entonces, como decía, ¿verdad? Esto no parece tabla, pero si yo me ubico sobre él, me doy cuenta por la pestaña que se activa que es una tabla dinámica. Luego querrá una condición por la que dividir el campo de valor. Para ello debe arrastrar cualquiera de los demás campos al área de filas. Entonces, teniendo una suma de importe, ya nosotros decimos, y entonces ahora, ¿qué necesitamos? Si, por ejemplo, arrastramos comprador al área de filas, entonces aquí nos va a mostrar, ya nos ha mostrado, este es como se refleja. Entonces, vea que en las áreas ahora, en filas, aparece comprador. Y es lo que muestra la tabla dinámica. Y los valores que por el momento son la suma. Entonces vamos a la siguiente hoja y dice que trabajar con la lista de campos de tabla dinámica. Uno. Debajo y a la derecha se encuentra el área de la tabla dinámica. Vea usted que esto ya no es una imagen, sino que aquí dice que este es el área de la tabla dinámica. En el que vamos a hacer clic para trabajar con el informe de la tabla dinámica. Cuando nosotros ya creamos una tabla dinámica, nos crea el área. Este es el área. No hay nada. Si yo me voy fuera de esa área, desaparece la pestaña. Dentro del área aparece la pestaña, pero no se ha indicado qué es lo que deseamos reflejar. Entonces, en el número 2, la lista de campos de la tabla dinámica debería mostrarse a la derecha. No lo vemos todavía. Aquí dice que si no lo vemos, haga clic con el botón derecho en el área de la tabla dinámica y a continuación haga clic en mostrar lista de campos. Clic derecho. Dentro del área, mostrar lista de campos. Y aquí está. Entonces, en el área no hay porque en las áreas aquí no hemos determinado qué queremos mostrar. Entonces, simple. Empezamos por los valores, que es el campo numérico. Entonces, lo arrastro. Y ya tenemos la tabla. Entonces aquí dice el comprador, aquí tengo el campo comprador y lo arrastro para filas. Y ya tengo la tabla dinámica. Ya no solo verla como alguien la hizo, sino ya la vamos trabajando nosotros. Interesante, aquí hay una condicional.
Usted puede aprender también de eso. Aquí hay una nota que después de completar los pasos 3 y 4, puede que tenga que hacer las columnas más anchas. No fue necesario para ver todo el texto y los números de la tabla dinámica. Se trata de un paso adicional habitual que debe hacer tras crear una tabla dinámica. Eso ya lo sabemos. Aquí no aparecen. No aparecen los encabezados. No aparecen las letras del abecedario. Como para decir, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Para eso nos vamos aquí a la pestaña vista. Y aquí aparece en las herramientas de mostrar encabezados, la casilla no está marcada. Si la casilla de encabezado se marca, ya nos aparecen las letras y los números como estamos acostumbrados. Si desmarco la casilla de encabezado, ya vuelvo y ya no los veo, ni las letras ni los números. Ya creamos nuestra tabla dinámica. Ahora vamos en la siguiente. Creemos una tabla dinámica desde cero. Cuando realice esta acción, deberá tener en cuenta lo siguiente. Excel coloca las tablas dinámicas en una hoja nueva e independiente a la izquierda de la hoja en la que está ahora. Por ejemplo, supongamos que sus datos están en una hoja denominada 20, si ha creado una tabla dinámica. Aquí están los nombres de las hojas y aquí nos muestra que si insertamos una tabla dinámica, Excel la colocará en una nueva hoja a la izquierda de donde estemos. La denominará hoja y a continuación le asignará un número que es como el correlativo dependiendo del número de hojas que hayamos insertado. 12, 13, etc. Siempre puede hacer doble clic en el nombre y denominarla de otro modo. Ya usted sabe cómo nombrar hojas. Y que en lugar que diga hoja 12, diga tabla dinámica. Es simplemente haciendo un doble clic y ya cambiar el nombre. ¿Por qué sucede esto? Bueno, el nombre completo de una tabla dinámica es informe de tabla dinámica. Un informe se basa en datos y normalmente los usuarios prefieren ver los informes de forma independiente a los datos en sí. Ahora bien, es posible colocar las tablas dinámicas en la misma hoja que los datos, pero en la mayoría de los casos, las tablas dinámicas necesitan mucho espacio, por lo que es buena idea colocarlas en una hoja nueva. Es como la recomendación. Vimos en una hoja anterior que la tabla dinámica se encuentra en la misma hoja de la base de datos. Pero como una recomendación, quizás cuando vamos a presentar informes, es bueno que esté en una hoja nueva. Y aquí vamos a crear la tabla dinámica desde cero. Hacemos clic en cualquier lugar dentro de la tabla, dentro de los datos que tenemos, dentro de nuestra base de datos, en cualquier celda. Y dice acá, recuerde que después del paso 4 se creará otra hoja y cuando esto suceda no olvide arrastrar importe al área de valores y comprador al, en el caso que queramos hacerlo así, ¿verdad? Ahora, aquí en la número 3 dice en la parte superior de Excel, haga clic en insertar, en donde hacemos las otras tablas, como las tablas normales. Y aquí aparece la opción de tabla dinámica. Entonces, cuando presiono tabla dinámica, me aparece este cuadro de diálogo en el que voy a seleccionar los datos que desea analizar. De manera predeterminada se selecciona toda la base de datos. Entonces ahí solo verificamos que esté seleccionado toda nuestra base. Nuestra base puede ser muchísimo más grande. Y aquí hay otra condición. Elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. De manera predeterminada en una nueva hoja. Pero si ustedes quieren crearlo en la hoja de cálculo existente, le decimos a dónde queremos la tabla dinámica. Y seleccionamos una celda que allí, por ejemplo, queremos la tabla dinámica.
hagámoslo en una nueva hoja. Ahí usted puede probar las dos opciones. Y observe que allí ya nos creó el área de tabla dinámica. Entonces aquí está para que nosotros hagamos los cruces de información necesarios. Iniciamos por los numéricos, arrastrando al área de valores. ¿Quiero comprador en filas? Pues ahí está. De aquí puedo decir, quiero comprador en columnas. Aparece así. Quiero comprador como filtro. Aparece así. Entonces aquí está el filtro. ¿Quién es el comprador? Todos. Pero si yo quiero solo elegir a Julia, solo me muestra el importe de Julia. Y tengo el comprador en el área de filtro. ¿Solo a mamá? ¿O solo a papá? ¿O seleccionar varios elementos? Papá y mamá. Entonces, esto es una tabla dinámica, ¿verdad? Y se va comportando como usted quiera que se comporte. En la que no solo pueden haber sumas. En esa flecha hacia abajo, en configuración, un recuento. Aceptar. Un recuento es que solo hay 4 registros en la tabla. Configuración, promedio. Aquí tengo filtros. Este es el promedio de 141, pero solo de estos 2 elementos. Si yo los quiero todos, pues marco todos y ese es el promedio de los importes de todos los compradores. Y allí voy cambiando. Configuración, el valor máximo lo muestra. Configuración, valor mínimo. Producto. Ahí nos da un número súper mega grande porque el producto lo que hace es multiplicar todo esto. Entonces, por eso nos da un número súper grande. Entonces, a lo mejor no vamos a necesitar eso quizás ninguna vez. Contar número. Y ahí están como los 7 registros que la tabla contiene o la base de datos contiene. Y luego vienen las funciones estadísticas de desviaciones y varianzas, que si usted lo usa, pues que bueno, ahí están las desviaciones. Pero usualmente la función suma, que es como la más utilizada. Eso es en el caso de que yo quiera tener comprador y que quiero mezclar, por ejemplo, que aparezca la fecha. Y mire cómo aparece la fecha. Arrastré el campo fecha para filas. Me aparece aquí en el mes de enero, me aparece un resumen. En el mes de febrero me aparece un resumen. Hago clic en el más y tengo el detalle. Entonces, mire que por eso es dinámica, ¿verdad? La tabla por eso es dinámica. Porque usted va haciendo los ajustes que usted considere y los que vaya necesitando. Tipo, de pronto lo quiero en columnas. Aquí, quiero el detalle así, por tipo. Ok, ahí tengo, ¿no? O puedo pasar el comprador para columnas. Ahí usted va viendo cómo, qué es lo que necesita, ¿verdad? El tipo lo he pasado para filtro y las columnas, los compradores. Julia, mamá y papá. Y aquí están los tipos. Solo queremos ver el rubro de combustible. Ahí lo tenemos. En enero hubo y en febrero no. Queremos ver el rubro de comida. Ahí están. Y esos son resúmenes de datos. Entonces, claro, usted va haciendo los cruces que considere necesarios. Y aquí tenemos algunos, más información que si usted se quiere ir deteniendo, ¿verdad? A leerlo. Aquí incluso hay
e-learning, ¿verdad? Para que usted pueda seguir con su aprendizaje, con su proceso. Ya esto es, si usted es autodidacta, pues excelente. Aquí le da los pasos necesarios para que siga aprendiendo. Entonces, esto, estas hojas que están acá, hemos visto desde como lo primero, desde comprender cómo funciona, hasta hacer algunas cosas básicas. Usted también allí va a encontrar en su Excel una plantilla que se llama sacar más partido a las tablas dinámicas. Así se llama. No sé si lo están viendo, no voy a asegurar, vamos a ver. Va a encontrar igual dentro de las plantillas en su Excel. Sacar más partido a las tablas dinámicas. Ya sabemos que una tabla dinámica lo que hace es resumir datos. Eso es lo que hace. Pero algunas veces dice que necesitamos respuestas detalladas a preguntas concretas. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo añadir más campos de columna. Porque los campos no se limitan a los campos que originalmente tenemos en una base de datos, sino que también nosotros podemos agregar campos que no existan en la base de datos y nosotros podemos personalizarlos. Aquí igual este archivo es navegable. Nos movemos con los botones o sencillamente vamos haciendo clic en el nombre de las hojas. Ok, ya vimos esto, ya sabemos hacerlo, ya sabemos cómo colocar en fila los compradores y los importes correspondientes a cada uno. Aquí, por ejemplo, hay algunas preguntas. ¿Cuándo se realizó esta compra? ¿Qué es lo que hicimos al final? Sí, sabemos que papá se gastó 220 euros, pero ¿cuándo? Es lo que hicimos en el archivo anterior al agregar el campo fecha. ¿En qué se gastó el dinero cada persona? Aquí se viene haciendo necesario el tipo de compra. Papá se gastó 220 euros, ¿y en qué? Pues ahí está el tipo de compra. ¿Qué compró mamá que era tan caro, que ella fue la que gastó más? Y ahí podemos obtener valores máximos como se los mostré en el campo configuración. Entonces, de acuerdo a su necesidad, usted se va planteando preguntas y usted va viendo cómo va resolviendo. La tabla dinámica le ofrece varias soluciones y ya usted vio que no es nada complicado. En la siguiente hoja, hay una pregunta por resolver. ¿En qué se gastó el dinero cada persona? Entonces, se añade un campo de columna. Ya vimos el comportamiento de esa. El campo comprador lo colocamos en el área de filas y el campo del tipo de compra lo agregamos al área de columna. Y ahí vemos más con detalle lo que necesitamos. Ya vimos ese comportamiento. Si la tabla dinámica es difícil de entender, pruebe lo siguiente. Lea desde la izquierda, después desde la parte superior y luego desde abajo. El ejemplo siguiente es para papá, pero funcionaría también para Julia mamá. Entonces, como el orden que nosotros utilizamos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos cualquier tipo de información, el orden lógico que ya nosotros ya sabemos, empezamos casi siempre a leer las cosas de la izquierda. Como si nos pareciera confusa la tabla dinámica. Aquí, porque los datos, yo les he dicho en repetidas ocasiones, aquí los datos son pocos. Se puede tener muchísimos datos, entonces de pronto puede decir, ay, ¿qué es eso? Pues, nos enfocamos en la parte de la izquierda, luego nos enfocamos en la parte de arriba. Y luego vemos qué está sucediendo.
Cuando me ubico dentro de la tabla, aparecen los campos de la tabla. Y aquí vemos cómo está compuesta esa tabla. El tipo en columnas, tal como se observa, el comprador en filas, y los importes que, por supuesto, siendo un campo numérico, va a estar en el área de valores. ¿Cómo se crea el campo de columna? Arrastramos el campo tipo hasta el área de columna en la lista campos de tabla dinámica, ya lo vimos. Entonces vemos que el proceso es un tanto simple, solo vamos arrastrando los campos donde los vamos necesitando. Aquí nos muestra un procedimiento que ya hicimos. Número uno, voy a clic en la tabla dinámica siguiente. Número dos, puede ver la lista campos de tabla dinámica en la parte derecha. Exactamente. Y si no lo vemos, ya sabemos cómo hacerlo. Haciendo clic derecho sobre la tabla dinámica, aquí ya está la opción de ocultar. Si yo solo quiero ver mi tabla y no quiero ver los campos, clic derecho, ocultar. Pero si quiero verlo, clic derecho, mostrar lista de campos. Entonces ahí está, en la lista de campos de tabla dinámica, arrastre el campo tipo. Ok, hagámoslo nosotros, arrastre el campo tipo hasta el área de columnas. En la siguiente hoja. No, mira. ¿Sí? Si de casualidad arrastro el campo hacia el área que no ve, ¿se puede borrar? Ah, claro que sí. Se puede borrar haciendo clic derecho o sencillamente un clic y aquí dice quitar campo. Ahí dice quitar campo, entonces es como que ya no necesito eso, ¿verdad? Entonces, se puede hacer eso. Yo lo arrastro y de pronto digo, ya no quiero así la tabla. Bueno, simplemente clic, quitar campo. Y ya no lo tengo. ¿Verdad? Gracias. Ok. Entonces, vamos viendo el comportamiento y las diversas cosas. En la siguiente hoja 8, la tabla dinámica dice, se han agregado algunos colores especiales. Muchas veces se utilizan colores precisamente para que visualmente se pueda comprender más, ¿verdad? Entonces, el campo de fila es, se han utilizado algunos colores en el campo de columna. Eso ya usted lo puede personalizar, ¿verdad? Esto ya es como que usted viene y dice, eso ya lo personaliza de la manera que lo conocemos. Y no es igual ver una, voy a seleccionar aquí para, no es igual ver una tabla así que verla así, porque ya así ya está más comprensible, visualmente más atractiva, ya uno se ubica más en la información al agregar colores a las filas, a los encabezados y a los datos. Esta es otra forma de pensar sobre ello. El campo de fila está a la izquierda y el campo columna en la parte superior. Cada uno de ellos proporciona una condición al campo de valor que la suma. Y ahí está, el campo de fila proporciona una condición. El campo de columna también. Y el campo de valor la suma. Esto únicamente calcula las condiciones que tienen columnas y en filas. Entonces, esa es la estructura. Filas, columnas, valores. Considérelo así al usar la lista de campos. El campo de fila está a la izquierda y el campo de columna en la parte superior. Cada uno de ellos proporciona una condición al campo de valor que la suma. Ya lo hemos observado. Proporciona condición, condición
y esto suma de acuerdo a lo que haya en filas y columnas. Un aspecto a tener en cuenta, si un campo de columna agrega una gran cantidad de columnas a una tabla dinámica, la hará muy ancha. En este ejemplo, el campo de columna agregó 20 columnas nuevas. Eso es una gran cantidad de columnas. Esto hará que la gente tenga que desplazarse mucho. Entonces, vamos a ir a un tema. Entonces, si bien es cierto, la tabla dinámica resume, pero algunas veces hacer esto es como no tan productivo. Imagínense, hay 20 campos por comparar. Y aquí vemos, ¿verdad? Papá se gastó el dinero en deportes, en impuestos, ¿verdad? En tarifa aérea. Y ese es el total. Entonces, en la siguiente hoja hay una alternativa. En su lugar, puede usar un segundo campo de fila. Un segundo campo de fila aparecerá con sangría bajo el primer campo de fila. Mire cómo aparece. No es igual ver este detalle con sangría debajo del nombre de papá a verlo aquí, ¿verdad? Vea que visualmente es mucho mejor verlo así. Ahí está el detalle para Julia. Julia gastó en libros, música, entrada, restaurantes, aparcamiento. Y el detalle de mamá con sus montos y con sus respectivos totales y el total general. Información útil. Un segundo campo de fila crea una tabla dinámica con orientación vertical en lugar de horizontal. Para algunas personas, las tablas dinámicas verticales son más fáciles de leer porque no es necesario desplazarse tanto de un lado a otro. Creo que se nota la diferencia. Leer una tabla así a leerla así. Excel dice, a veces la gente llama a un segundo campo de fila un campo de fila secundario. Veamos lo siguiente. Agregar un segundo campo de fila. Entonces, mire cómo se puede hacer. El campo principal, que es el, depende de cómo queramos, ¿verdad? El orden. Si yo quisiera que en la tabla aparecieran tipos, claro, aquí es más fácil porque solo hay 3 compradores y más tipos de compra. Entonces, mire lo que se hace. Si quisiéramos una segunda fila, en la fila no solo puede aparecer un valor, sino que mire que aquí hay 2. Y por eso, de esa manera es que se comporta. Hacer el detalle. Y aquí está el procedimiento en la hoja 14. Haga clic en la tabla dinámica siguiente. Número 2. ¿Puede ver la lista de campos? Aquí está. Y ya sabemos que si no lo vemos, ya sabemos cómo hacer aparecer los campos a la derecha. En la número 3, mire, aquí está comprador. Y si elijo tipo y lo ubico abajo, ahí nos aparece. Mire, aquí podemos decir, solo queremos ver a mamá. Ahí está. ¿Qué sucede si, por ejemplo, hago que tipo aparezca arriba? En este caso como que no es tan funcional, ¿verdad? Porque mire, yo aquí cambié el orden. Puse tipo arriba y puse el comprador abajo, pero aquí igual es un poco confuso. Entonces habría que hacer, usted lo va probando, ¿verdad? Entonces aquí es mucho mejor tener al comprador arriba y al tipo abajo para decir, vamos a ver los gastos de papá y aquí está. Entonces ahí están los segundos campos de fila para ver la tabla mucho mejor. Voy a la siguiente hoja. Si necesita simplificar la tabla dinámica, puede contraer los datos del segundo campo de fila y sacarlos de la vista. Así como hemos hecho. Pruebe esto.
Haga clic en el signo menos para contraer los datos de papá y sacarlos de la vista, ya así como lo hicimos. Después haga clic en el signo más para mostrarlos de nuevo. Entonces ya sabemos cómo se hace. También puede contraer o expandir el segundo campo de fila completo para simplificar la tabla dinámica aún más. Esta es la clave. Haga clic con el botón derecho en papá y después haga clic en expandir o contraer todo el campo. Clic derecho y aquí está. Expandir o contraer. ¿Expandir? Ya está expandido. Contraer. Ahí está. Contraer. Este paso es un poco más largo, contraer, sabiendo que podemos utilizar el más y el menos. Expandir todo el campo, lo expande todo. Contraer todo el campo, contrae todo. Contraer hasta comprador, aquí, ajá, así está mostrado, hasta comprador. Expandir hasta tipo, dependiendo de dónde estemos ubicados. Entonces son un poco, bastante de un poquito de lógica ya cuando ya hemos hecho eso, ¿verdad? Cuando aparece el más, el menos, de contracción o expansión. También puede tener más de un campo de columna y los campos de columna pueden contraerse o expandirse. Pruebe esto, haga clic en el signo menos situado junto a comida, acá. Mire. Y los meses en comida se contraerán y se quitarán de en medio. Ahí está. Haga clic en el signo más para mostrar de nuevo los meses. También puede contraer o expandir todo el campo, como lo hizo en la hoja anterior, haciendo clic con el botón derecho. Ahí usted, si hace clic con el botón derecho, puede observar todas las opciones que tiene. Es decir, no solo se puede expandir en fila, sino también en columna. Y aquí aparecen columnas, el tipo y el mes. Tal como se pudo hacer en fila, también lo podemos hacer en columna. Y por eso es que este comportamiento es en columnas, porque en el área de columnas hay dos campos, de tipo y mes. Suministros, ahí está el detalle de los meses. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Si necesita más información, puede agregar muchos más campos de fila o de columna. En este ejemplo hay tres campos de fila. Vea que el primer campo son las estaciones. El segundo campo, los compradores. El tercer campo, el tipo de servicio. Sugerencia del experto de Microsoft. Solo porque puede agregar un conjunto de campos no significa que deba hacerlo. Pues yo ya les he dicho, ¿verdad? Que allí va a depender de cómo usted quiera que se comporte su tabla dinámica, cómo desee mostrarla. En este ejemplo funciona correctamente, pero a veces demasiados campos con toda su sangría pueden hacer que la tabla dinámica sea muy complicada de comprender para otros usuarios. Entonces ahí, como les digo, ahí va a depender. Aquí hay tres grupos. Las estaciones, el comprador y el tipo de servicio. Y lo podemos observar acá. Filas hay tres. Temporada, comprador y tipo. Entonces vea que uno no se puede limitar a colocar un solo valor. Puede colocar los que sean. Y aquí, en el ejemplo, hay tres. Le recomiendo que continúe revisando estas recomendaciones, son muy útiles. Así que vamos a quedarnos hasta acá y nos queda la última clase de mañana. Así que les espero, haga su último esfuerzo. Mañana los veo a las 7 de la noche. Gracias y que tengan buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Feliz noche.